Ahora es el momento de recibir a Eduardo y Alejandra. Ellos son integrantes del Grupo Babilonia y que además este fin de semana arrancan un festival que ya se podría decir que es un clásico, que se presenta en la costa, en Canelones, que hace 10 años que se presenta y que cada vez tiene, se le va agregando como más cosas, porque es festival de teatro, pero también festival de música. Así que bienvenidos a Basta de Cháchara, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Encantado. Qué gusto tenerlos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenme todo. Primero, Grupo Babilonia, que ya tiene unos cuantos añitos. El Grupo Babilonia ya tiene como 30 años o casi, ¿sí? Pero empezamos acá en Montevideo. Bien. Hace 12 años que estamos en Ciudad de la Costa y hace 10 estrenamos este espectáculo, Los Descreídos, ajá, con el cual iniciamos este ciclo y también como festejo de estos 10 años, ¿no? Claro. Y una obra de teatro, Los Descreídos. ¿Y de qué exacto va? La obra de teatro es sobre folclore mágico rioplatense, sobre historias de Lobizón, La Luz Mala y todo eso, que es bastante peculiar. Y bueno, y justamente como esa temática requería naturaleza, sí, misterio y todo eso, fue elegido el lugar para la obra y ahí estrenamos y el espacio. ¿Y dónde es el lugar? El lugar es en Médanos de Solimar, bajada 30 de la Rambla, sobre la playa, sobre las dunas, entre pinos y dunas. Está. ¡Opa! Entre pinos y nunca mejor el lugar para esta obra. No, es un anfiteatro, sí, que se... Eso, aparte es un lugar especial porque es como una olla que se formó naturalmente y el espacio es invadido por la gente de la ciudad, de la Ciudad de la Costa, y generó ahí un trillo. Claro. Y fue como ideal para esta obra, porque es un escenario que tiene más de 150 metros, porque la obra empieza en un lugar y si la gente se va trasladando por ese camino, donde van apareciendo cuentos, suceden cosas, hasta llegar al espacio escénico. Pero la obra, digamos, que empieza en la boletería. Entonces hay un escenario, hay unas gradas. Hay gradas, todo natural. Todo, sí, con costaneros, todo muy cuidado, porque estamos autorizados por la Dinama. Y entonces es todo. Esto no, muy... es nada, no es que si ustedes se metieron ahí de... No. Nosotros durante 10 años, todos los años pedimos el permiso y gracias a Dinama, gracias a la Intendencia, porque el territorio pertenece a Canelones. Claro. Tenemos la autorización. Bien. Y es un lugar es hermoso, mágico. Y ahí arrancaron con Los Descreídos, pero también después dijeron, vamos a hacer ¿por qué no hacemos un festival de teatro? Exacto. Después hicimos otra obra y después, como nosotros estamos en la Asociación de Teatros del Interior, ahí va, nos gusta mucho esto de hacer un teatro nacional, ¿no? Claro. A veces vienen también obras de Montevideo, pero es interesante ver obras de Fray Ventos, de Carmelo, y que es un teatro excelente y que a veces no tenemos tanta oportunidad en Montevideo de verlo. Un teatro excelente. El mismo, el de Canelones, ¿no? El de Canelones. El eslabón, bueno, va a estar el eslabón cierra la temporada con el claro, homenaje, que fue un espectáculo que ganó un Florencio como exacto, mejor espectáculo. Va a estar la gente de Carmelo Teatro con Tim Judy y el mismo día es una obra que trabaja Juana, que ganó el Florencio. También Florencio, mejor actriz del interior. Y ese día va a ser doble función, va a estar Estela Goloshenko con The Sinfobón, con una obra que se llama Una Mujer, Otras Mujeres. Va a venir Marrón, también de Carmelo, del Teatro de Cartón. Y este año, como novedad, hay un espectáculo internacional. ¡Apa! Pero nos vimos internacionales. Exacto. Me encantó. Porque viene de Chile el Quijote Popular, que ajá, es un unipersonal sobre el Quijote de la Mancha, que sí, está muy bueno. Teatro Búfalo, con la actuación de Eduardo Reyes Salas. El 27 de enero. El 27 va a estar. Porque todo arranca ¿cuándo? El 13 de enero. El sábado. El sábado, con el misterio del día 13, con Los Descreídos. Ah, ¡qué momento! Claro, la cosa es así, los viernes va a haber música. A partir del sábado 13 empieza el teatro, que va a haber teatro, todo lo que nombramos, todos los sábados hasta fines de febrero. Hasta fines de febrero. Exacto, porque eso es una de las cosas que sucede en la costa, que no hay una agenda. Entonces, ahora con nosotros es lo que venimos tratando de hacer todos los años, de que vos sabés que tanto viernes o sábado, algo artístico hay en ese espacio. Si lo permite el tiempo, obviamente, y si no, claro, se reprograma la fecha. Pero el 19 arranca Fatoruso con Albana Barrocas. Eso es festival de música. De música. El 19, que es viernes. Que son los viernes. Los viernes 21 horas. De ahí se va a Buceo Invisible el 26. También de música. Después viene Tadei Rosana con Echenique. Después viene Ernesto Díaz. Un grande que del Grupo Babilonia también. Con parte de su nuevo disco, sí. Calengo. Calengo. Y Cualquier Uno, acompañado por Antonio de la Peña también.
que es del Grupo Beloña. Parientes de Artigas. De la última frontera. Ahí está. Qué gracia, claro, ellos vienen de allá del norte. No, exacto, sí, son, están acá, pero... Claro, no, pero viven acá, sí, también, sí, pero Ernesto sí, es de Artigas. Es que sí, ellos hacen todo un trabajo muy importante de compartir con el Uruguay de que somos un país bilingüe. Hace poco tiempo que sabemos que somos un país bilingüe. Y gracias al trabajo de Ernesto, el de Severo, sí, Fabián Severo. Sí, ahí que ha hecho. Sí, sí, sí. Muy importante. Pero como están lejos no le damos mucha bolita. Solo cuando... nos acordamos del carnaval. Claro, pero cuando nos emocionamos con las poesías de ellos o con sí, las canciones de ellos, sí, ahí decimos, es como cuando gritamos. Qué valioso, ¿no? El gol de Suárez, ¿no? Cosas... Somos todos salteños. Y acá pasa lo mismo con esta gente de Artigas, con su poesía, no, su, y con todos los valores con su arte, que, ¿no?, que tenemos en este país que a veces no. Y después no va a estar, en música nos está faltando después de... Lucía Severino. Lucía Severino, que es vecina de allá de la ciudad de la costa, excelente. Que la está rompiendo, Lucía. Viene creciendo. Está muy bien, sí. Se ganó su lugar porque la temporada pasada, bueno, hubieron algunos inconvenientes y no pudo estar. Por la lluvia. Por lluvia, por problemas de organización nuestra también, digo, pero este año va a estar. Y va a cerrar el ciclo de música Los Cigarros, que está Diego Aruro, Nay Peraza y Fontes. Exacto. Que vamos a ver ahí. Exacto. A ver si afinan un día. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos que afinen, no, lo que nosotros buscamos hace 10 años fue buscar algo a las... darle a la zona de 90.000 o más personas, claro, bien como lo decía Alejandra, esta agenda, esta posibilidad de tener espectáculos dignos de calidad, variados, una entrada popular. Una entrada popular hace de 350 pesos. Y el objetivo, claro, era que la familia pueda ir a ver un espectáculo todos juntos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, estamos actuando y vemos que estás sentada vos con tu madre y con tu hija. O sea, vemos la generación. Está bueno. Es muy, o sea, lindo eso. O el abuelo y las abuelas, si vienen en familia, vienen 6, 7 personas y decís, pa, y cuando los ves venir, decís, ay, la familia, el abuelo, claro, la hija, los hijos. Y eso es muy lindo. ¿Y eso a qué hora arranca? 21 horas. 21 después horas de la playa, en chancletas. Ahí está, porque ahí va. Porque sí, está pegadito a la playa. Sumo, la gente se lleva su... Me tomo, exacto, la merienda. Exacto. Hay gradas. Pero llévate un abriguito igual, porque la... siempre es fresco. Siempre. Y hay mosquitos ahora, especialmente. En esta invasión en que tenemos de mosquitos. Y este año tenemos la particularidad que la gente puede pagar con POS, porque tenemos la gente de Handy que nos va a acompañar este año y también la gente de Red Tickets que también ya está en la plataforma. Ah, ¿puedo comprar la...? Ya está, sí, todo en la plataforma, todo enero ya está en la plataforma de Red Ticket y si febrero, quieren pagar contado, en febrero va a salir ahora en nuestros días, pero vamos, sí, sí, vamos día a día porque ellos trabajan día a día. Va a tener también la posibilidad de pagar con débito, así que... Hay boletería igual en el lugar, pero... Después del 15, la gente de allá ya sabe que en Papelería Rayuela es otro punto lugar de venta. Claro, de la y zona. Esto se ha logrado también con, ahora yo nombré a la Rayuela, digo, pero con la colaboración de los sponsors de la zona, ministerios, declarado de interés turístico por tercera vez, por el Ministerio de Turismo. La gente, bueno, de la UTE, que siempre la gente de la UTE nos acompañaba. Y lo que me decían de Cultura, esto de que los descreídos, esta obra, ¿cómo se actualiza, no? Porque una obra que se mantiene durante tanto tiempo, que la se presenta que sí, en el mismo lugar, la gente más o menos que ahí veranea, no sé qué, ¿cómo? Y se actualiza porque el público se va renovando todos los años y se van pasando, anda a verla, no sé qué. Obviamente, pero mucha gente ha venido muchas veces y nosotros también nos actualizamos porque es una comunicación permanente. Entonces, de repente, en pequeños cambios que ya cambia, eso es lo que tiene el arte en vivo. Pero además, al estar al aire libre, el viento ya es una actualización, la luna impresionante. Claro, claro. Todo forma parte de una comunicación que... Los animales. Tenemos un murciélago que nos visita. Ah, ¿no? Claro, no, es increíble. Claro. Perros que entran a escena, por ejemplo. Los perros. Sí, ha pasado. Bueno, gente que lleva... invitados ahí, ¿no?, previsto. Sí, gente que lleva a sus perros y se sientan con el perrito. Sí, a ver el espectáculo. Eso es muy, muy común. No, claro. No, es pet friendly totalmente. Nosotros estábamos muy contentos porque la gente de... También la gente de la zona se lo ha hecho propio ese espacio. Claro. Nosotros hemos ido a limpiar, por ejemplo, porque está muy lindo que te presten todo, pero vos también tenés que tener una cierta responsabilidad de, ¿no?, de mantener un orden a nivel
del espacio, ¿no? La limpieza sí. Y eso. Y vas sí, y pero en general está muy bien. Está muy bien. Y lo cuidan mucho. Con la gente que está actuando. Pero niños qué importante, actuando, claro. Cantando ahí sí. En el espacio. Como, sí. Y es un espacio abierto y que tampoco nadie se invade. Ni hay, al revés, hay siempre como... Muy buena onda. Claro, qué importante además que los vecinos, los que viven ahí, sí. ¿No? Sí. Se apropien también del lugar, exacto. Porque es una manera también de colaborar en el cuidado, en exacto. El que eso se mantenga y en el que vuelva el año que viene. Exactamente, exactamente. Sí, tiene una característica que yo creo que funciona mucho y que les gusta, que es que de día es playa, vos vas, es un lugar como siempre, la entrada de todos los años, siempre la vivieron así, y de noche... Es magia, gracioso. Pero así se va. Vos llegás al lugar y ves los pinos iluminados. Claro, a esto de los vecinos, nos ha pasado estando armando, sí. Me suena el teléfono, sí. Me dice, Eduardo, hay gente en la playa. Le digo, sí, somos nosotros, estamos armando. Sí, o sea, sí. Que pasan en el auto. Ya creen que somos dueños de la playa. Sí, sí. Repasemos, porque me quedé sin, nos quedamos sin tiempo, pero repasemos sí, rápidamente. ¿Cuándo arranca y dónde se puede ver toda la info? Toda la info, Grupo Ilonia en Facebook, en Instagram, está toda la grilla. Arrancamos el 13 con el Festival de Teatro. ¿De viernes, 21 horas música. Ahí está. Sábados, ahí está. Ahí está todo, ahí tenés, perfecto. Esa es la grilla de enero. Ahí tenemos enero. Ahí están los excelente. Sponsors que también nos acompañan. Gracias en Facebook, ponerlo. Entonces estamos con el Grupo Babilonia, ¿verdad? Ahí exacto. Está. Toda ahí la está. Gente puede, quiere entrar ahí para ver si te quedó algún dato pendiente, entras y tenés toda la información. Dúo Ja, Fatoruso y Albana Barroco. Albana, obvio. ¿Qué podemos decir de Fatoruso, no? No, sí. Está empezando este muchacho. Está empezando. Promete que le va a ir bien, che. Y yo fuerte. Muchísimas gracias, Alejandro y Eduardo. Muchísimas gracias por venir. Todo invitado, el éxito. El equipo está invitado. Por supuesto, simplemente invitados. Nos llaman siempre. A través de Guatemala. Muchas gracias. Nos encantaría gracias. Verlos. Y muchas estoy seguro no se van a repetir. Todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Y para lo que resta del año. Muchas gracias. Gracias.